Y bueno, estoy aquí de nuevo en el Más Fuerte Dead y bueno, ya ha pasado creo que un día desde que inició el nuevo evento. Así que vamos a hablar sobre él. Vamos ahí, bueno, podía haber presionado ahí, pero bueno. El nuevo evento es de las espadas gemelas del corte de la muerte o algo por el estilo. Es el evento sobre el arco de, no sé cómo llamarlo, el arco de Clementine y Kayigo, ¿cómo es el que se llama? Creo que era del capítulo 5 al 9 del anime, si no recuerdo bien, obviamente de la primera temporada. Pero bueno, vamos a hablar sobre este. Es un evento de farmeo, como el primero que hubo, solo que este tiene unas recompensas un poco mejores. Bueno, en el evento iremos pasando misiones que nos irán dando puntos. Y mediante más puntos consigamos, pues nos darán más premios. Lo más importante de estos premios son... A ver, ¿dónde estás? Bueno, vamos a ver dónde se ve bien. Aquí está. Es esta reliquia del caos de Clementine-sama. Y así se llama la reliquia. Es bastante interesante porque esta reliquia del caos le viene perfectamente a cualquiera de los dos personajes nuevos que acaban de agregar al gacha, que son Mumunza y Clementine. Ya que su efecto especial es que aumenta el daño de las skills físicas. Por lo cual está bastante bien. Obviamente esto también le serviría a personajes que sean físicos como Saryushu o Kokyutos y... No se me ocurren otros en este momento. Pero bueno, eso es lo más importante. Creo que la primera nos la dan... No, está... ¿En la 17.000? Sí. Nos darán una en los 17.000. Otra a los 50.000. La tercera a los 100.000. La cuarta a los 200.000. Y la quinta a los 300.000. Con esto ya podríamos hacerle Full Limit Break. Que en realidad en este juego no estoy seguro. En otros juegos cuando le haces Full Limit Break a... Bueno, a un... Una reliquia, bueno, en esos juegos tienen otro nombre, pero en ese tipo de objetos su efecto se ve mejorado, pero creo que en este juego no aplica, o tampoco estoy muy seguro de eso. Pero bueno, el caso es que es bastante bueno que nos dejen conseguir pues una reliquia Full Limit Break por el simple hecho de jugar el evento. Y de paso esas 300.000 puntos, una cantidad que puede sonar un poco alta, pero no lo es tanto. Y bueno, conseguiremos otras cosas, tickets, materiales de skills, de personaje. Y bueno, yo creo que lo más importante es el oro. Y los materiales. Y bueno, el último premio lo obtendremos al conseguir 1.000.000 de puntos. Esa sí es una cantidad un poco grande, pero creo que con que jueguen todo lo que sea posible, o sea, con sus recargas de estamina. Y como este evento sí permite el online, pues creo que no será tan difícil mientras tengan un equipo medianamente bueno. Ahora vamos al ranking. Este es el ranking de puntos y la verdad es que... Bueno, en el último evento quedé por el ranking 500, sí, quedé en el 500. Y eso que no era... Y eso era bastante difícil. Pero... En este no lo sé. Yo siento que lo ideal en este ranking sería quedar en el lugar 5.000 al menos. Ya que así conseguiremos una de las reliquias del caos, la de Momo. Que aún no sé qué efecto hace. Creo que aún nadie lo ha posteado en ningún lado. Así que está bien. Y bueno, si quedamos en los 5.000, pues obtendremos al menos un ticket, algunos huevos de dragón para mejorar la experiencia de nuestros personajes y bueno, un poco de oro, que nunca viene mal. Pero bueno, tampoco hay que enfocarse mucho en eso, simplemente intenten terminar con todo esto aquí, conseguir 1.000.000 de puntos, sería más que suficiente. Y si bueno, si tampoco que pues bueno, si no pueden o no tienen el tiempo o simplemente no quieren farmear tanto en el evento, pues recomendaría que se queden en los 300.000 para conseguir al menos la reliquia del caos de Clementine. Bueno, ahora bueno, bueno, este es el ranking. Ahorita estoy entre los 10.500. Bueno, pasamos al evento. El evento tiene 10 secciones, bueno, tiene 9 secciones y una extra. Y algo que hay que decir, estos eventos son... No sé decir si son muy generosos o no, dependiendo, creo yo.
ya que por lo menos en todos los eventos, incluido este, creo que al menos podemos conseguir 1000 gemas del caos. ¿Se llaman así? Creo que sí. 1000 gemas del caos, lo cual es bastante bueno, sobre todo en este evento, ya que metieron dos personajes nuevos que seguro mucha gente los quiere. Así que sí, bueno, el evento tiene 9 secciones y la verdad es que no es nada difícil. Creo que la mayor dificultad, a ver. Creo que la mayor dificultad de enemigos son de nivel 40. No, ni de 40, nivel 31. Así que no gastas mucha estamina. Y bueno, es un evento en el que simplemente tenemos que ir pasando las zonas y leyendo historia que, bueno, por suerte para todos nosotros, por lo menos los que no sabemos japonés, es que, bueno, la primera vez que ves esto te aparecerán dos botones. El botón de la derecha te dice, pues, que simplemente te lo saltes y que te dé tus gemas y ya está. Y bueno, así no tienes que andarle dando skip, lo cual está bastante bien. Y bueno, como decía, este evento relata la historia. Bueno, creo que relata la historia, como no puedo leerlo, diría yo que relata la historia de lo que sucedió en el anime y en las novelas, obviamente. Ya sea cambiando ciertas cosas, pero bueno, está bien. Ahora, con esto a mí se me genera una duda, porque yo pensaba que iban a introducir a Momon en abril, ya que si no recuerdo mal, había escuchado por ahí que iba a haber, iban a agregar más historia principal en abril. Entonces dije, bueno, ahí van a meter ya la historia de Momon y bueno, de todo lo que pasó en el reino. Y pues ya lo van a meter al gacha. Y dije, bueno, pueden meter a Momon antes, pero ahora metieron esta historia como un evento. Entonces no sé si esto ya no va a estar en la historia principal y ya se va a ir totalmente separada de lo del anime. Pero bueno, está bastante bien. Y bueno, eso es prácticamente por la historia, ¿no? Después de que hayamos terminado toda la historia, se nos abrirán los que son las misiones extras. Estas misiones son las que nos dan la mayor cantidad de puntos. En realidad no conviene para nada farmear en la historia normal. La historia normal, una vez que la terminen toda, ya es totalmente dedicarse a estas tres misiones. Como pueden ver, hay tres dificultades. La fácil, la intermedia y la difícil, por así decirlo. La fácil es de nivel 35, la intermedia de nivel 55 y la más difícil es de nivel 75. Obviamente, si ustedes no tienen personajes fuertes en esta para pasarse estas misiones, la verdad es que no es cuestión de preocuparse demasiado, ya que como dije, este evento sí se puede hacer en cooperativo. Así que lo que deberían hacer, si tienen personajes muy fuertes, e incluso si no tienen personajes, si tienen personajes fuertes, es obviamente hacerlas en online. Ahora, cuando ustedes crean una sala, y esto es prácticamente de siempre, de esto aplica para cualquier sala, no para los eventos. Yo recomiendo que, pues si no tienen personajes muy fuertes, simplemente dejen que otras personas los carreen. Intenten poner la misión de nivel 75 y dejen que las personas que entren los carreen. Obviamente tienen que ver bien qué personajes entran a su sala, porque si entran personajes muy débiles, lo más probable es que pierdan. Y si pierden, bueno, si ustedes no son muy fuertes y no entran personajes muy fuertes, pues sería un desperdicio de estamina. Recomiendo que siempre hagan la última misión en cooperativo para que así pues las personas los carguen. Ahora, si ustedes quieren entrar a una sala, pues eso dependerá mucho de la persona. Hay personas que sí llevan a personajes, por ejemplo, si es la última misión, hay personas que con que vean que entren dos personas fuertes pueden llevar a un personaje. No sé, para última misión diría que mínimo nivel 60, porque si no creo que simplemente le cerrarán la sala porque nadie quiere perder su estamina. Entonces, dependiendo del nivel de sus personajes, serían las salas que entrarán aquí. Por ejemplo, ahorita solo es de nivel 75, mira, bueno, esa es de los grimorios que están ahorita, pero hay pura skin. Si no tienen un personaje muy fuerte, no sé, por ahí del nivel 40, 50, obviamente tendrían que entrar a las salas de nivel 55. Aunque es bastante difícil en este momento. No sé si es porque todo el mundo se sigue haciendo la historia y aún no puede hacer salas y las pocas salas que hay siguen de inmediato. O quién sabe qué es lo que pasa. Y bueno, la primera misión es así, creo que si encuentran una pueden entrar, aunque sean personajes de nivel 10, no son muy difíciles.
No se me ocurriría una, bueno, sí, una recomendación al menos para la dificultad media y difícil. Y difícil sería... en la media y difícil aparecen dragones esqueléticos y tienen resistencia a la magia. Entonces personajes como el que viene aquí, este magnífico Mumuzan, pues estaría bastante bien. Clementine también funciona bien porque ellos son físicos, no mágicos. Y bueno, como se vio en el anime, los dragones esqueletos tienen resistencia a ataques mágicos. Y bueno, ahora ya que estamos aquí, hablemos un poco del gacha. Este gacha, a ver, creo que vieron que les había salido mal haber subido el raid, porque yo recuerdo en los gacha donde había Picat, por lo menos en el primero y el segundo, creo, en el de... No, creo que solo fue en el de Shaltear, o sea, el primer gacha con Raid Out que hubo. Habían puesto que los personajes tuvieran la misma probabilidad de aparición que los Reliquias del Caos, o sea, era 3% y 3%, y ahora solo es 2% y 3%. Lo cual, pues, es un poco triste. Pero bueno. En este gacha, pues, están todos los personajes 5 estrellas normales, más añadidos Clementine y Momon. Momon, creo que en este momento es el... No creo que el segundo, tal vez el tercero. O sea, el ranking sería Ainz, Demiurgo y Momon. Pero bueno, puede ser que haya ocasiones en las que Momon sea un poco mejor a Demiurgo. Y bueno, luego está Clementine. Clementine no... A ver, no es mala, pero... Pero no... No está tan fuerte. También se me hacía muy interesante. Yo pensé que cuando anunciaron este gacha que Clementine iba a ser de 4 estrellas. No me esperaba que fuera de 5 estrellas. Es interesante. Yo pensé que pondrían solo personajes que fueran medianamente fuertes. Bueno, Clementine era un personaje bastante fuerte, pero... Pero ni de cerca con los otros 5 estrellas que están. Y bueno, ya creo que eso es prácticamente todo por el evento. No hay mucho más que decir. Lo único que voy a agregar es que, como bien saben, tuvimos este banner defensivo. Bueno, tuvimos el banner de atacantes. Luego tenemos este banner de tipo defensivo que lleva tanques y healers. Que bueno, solo hay dos. Solo hay un tanque 5 estrellas y un healer 5 estrellas. Así que supongo que por eso así lo hicieron. Y después de que termine este gacha, aparecerá otro que es para potenciadores. Por lo menos en la carátula ya se ve que va a aparecer Raid con Raid Out Pandora's Actor. Yo supongo que todos los demás potenciadores del juego también estarán en Raid Out, ya sea Shaltear, Aura, Albedo, y de 4 estrellas, Entoma, Solution creo que también es potenciadora. Supongo que tal vez la nave aventurera también, ya que ella tiene la nave Algamma tiene Raid Out en este, así que pues quién sabe. Y bueno, creo que eso es prácticamente todo por este evento. Y bueno, como siempre, espero que el video les haya gustado y que la información que les di, pues, que les ayudara, aunque sea un poco. Y ya, pues, si a ustedes les gustan mucho los personajes y quieren invocar por ellos, pues les deseo toda la suerte del mundo. Yo he tenido un poco de suerte y la verdad no sé si voy a tirar por esto. La verdad sí me gustaría tener a Momon, pero no lo sé, si sigo ahorrando para cuando saquen a Shaltear a modo Valkyria, que espero que sí la saquen. Así que bien, esto ha sido todo y yo los veré en otro video. Adiós.